El miedo es una de las emociones primarias del ser humano y de los animales. Es decir, es una de sus reacciones fundamentales y primitivas, al irse transmitiendo de generación en generación los peligros a los que nos han expuesto. Y se produce por la presencia real o imaginaria de un peligro, de un riesgo o de una situación amenazante. Se trata de una emoción desagradable, muy vinculada a la ansiedad, ya que la base de la ansiedad es el miedo y el grado máximo lo representa el terror. Se ha manipulado a la humanidad con el miedo durante muchísimos años, pero de esto aquí no se me permite hablar. Te dejo la información completa debajo del vídeo en un link. En ciertas comunidades esquimales el miedo es percibido como una emoción positiva, porque es señal de cautela y de acatamiento a la ley del grupo, mientras que en muchas otras culturas al miedo se lo tiene como una emoción vergonzosa, que es señal de debilidad o de minusvalía. Lo cierto es que el miedo puede ser sano en caso de supervivencia, pero el miedo mantenido, como sucede hoy día en nuestro mundo, causa enfermedad y desencadena fluidos en cantidades negativas para nuestras células. En nuestra sociedad se crean miedos intencionados en las personas con el fin de enfermar y dañar ciertos órganos, como pueden ser los riñones, que se afectan con los temores y con los miedos, y muchas reacciones corporales dañinas para nuestro organismo que acarrea el miedo. Además, el miedo evita que las personas tengan confianza, porque la confianza te da poder y te hace alinearte con lo que deseas para manifestarlo, haciéndolo realidad. Por ese motivo intentan por todos los medios hacer que la gente tenga miedo. Se crea miedo y tensión en las personas, pues con las películas, con las series, con las noticias y con un numeroso despliegue de estrategias que pasan desapercibidas conscientemente, pero inconscientemente te están encogiendo el corazón de miedo. Hay diferentes tipos de miedo y la sociedad está completamente dominada por el miedo. Existe el miedo, el uno es el miedo a la decepción, temor a decepcionar a otras personas y te vuelves complaciente aceptando situaciones injustas solo para ganar confianza o cariño, evitando llevar la contraria. Este es un temor muy arraigado que muchas personas experimentan desde una edad temprana. El 2 es el miedo a perder el control. Porque hay mucha gente con miedo a perder el control. Son personas muy perfeccionistas y rígidas en su comportamiento y no delegan tareas ni confían en que otros hagan las cosas bien. Son personas que crean una tensión constante en su trabajo y en sus relaciones con los demás. Todo lo que no pueden controlar les provoca miedo y ansiedad y les lleva a evitar situaciones nuevas o desconocidas. El 3 es otro miedo muy extendido en la sociedad, que es miedo a no ser perfecto, miedo a no ser perfecta. Se origina mayormente en la infancia porque te generaron expectativas muy altas o fuiste comparado continuamente con tus hermanos o con tus primos o con otros niños. Y eso generó una creencia en ti de que tu valor depende de lo perfecto que seas. Este miedo por ser perfecto te puede crear en tu edad adulta problemas serios porque continuamente te criticarás inconscientemente por no hacer las cosas mejor. Cada error o cada fallo que cometas te hace desvalorizarte y no admites que otros te corrijan. Cuando alguien te corrige te pone irritable y te hace sentir mal. Te sientes continuamente insuficiente. Y no te importa cuántos logros acumules o cuántas cualidades tengas, porque solo ves tus errores. Sientes que nunca estás a la altura, porque además esta sociedad muestra imágenes de vidas que son aparentemente perfectas, cuerpos esculturales y personas exitosas. Y eso te hace creer que no estás a la altura y te crea baja autoestima.
Las personas perfeccionistas son las más insatisfechas. Este miedo a no ser perfecto puede evitar que hagas realidad grandes cosas porque no crees merecerlo. El 4 es el miedo a que no te quieran. Es un miedo a ser rechazado o miedo a no ser querido. Este miedo puede venir también de la infancia por buscar la aprobación de tus padres por tus comportamientos, por ser criticado o por ser juzgado continuamente por lo que hacías. De mayor, este temor puede hacer que, para evitar el rechazo y ganar la aceptación de los demás, te vuelvas complaciente y que suprimas tus verdaderas necesidades y deseos. Tiendes a adaptarte a los que te rodean. El miedo a no ser querido también te lleva a una baja autoestima. Temes mostrarte tal y como eres por miedo a no ser aceptado. El miedo a no ser querido puede limitar tus oportunidades, puede limitar tu crecimiento y el éxito, y todo por miedo a que te desaprueben o te rechacen. El 5 es el miedo a enfermar, y hay muchas personas que tienen miedo a estar enfermo, a enfermar. Estar preocupado por contraer una enfermedad, hay mucha gente así. Este miedo a enfermar puede venir de haber pasado por una enfermedad o haber visto a alguien enfermo en tu entorno. Incluso se tiene miedo a enfermar por la información que se ve por los medios. El miedo a la enfermedad tiene consecuencias en tu salud, porque atraes lo que temes, lo atraes. Pero te diré que con la información adecuada y al conocer el funcionamiento del cuerpo humano, te hace perder ese miedo a enfermar. Comprender cómo enferma el cuerpo y los riesgos reales puede cambiarte todo el panorama. Hay que obtener información de fuentes fiables y evitar los informes alarmistas o informes que no se pueden verificar. El 6 es otro miedo muy extendido, es el temor a no ser importante. Personas que se sienten insignificantes y tienen un gran vacío interior. Son personas que se hacen las fuertes y se protegen excesivamente para no ser lastimadas, y hablan de sus logros y de sus éxitos con mucha importancia. Este miedo a no ser importante también puede tener su inicio en la infancia por la aprobación o desaprobación de los padres, de los familiares, de los hermanos o de los compañeros de la escuela. Si te desvalorizaban de pequeño, si te decían cosas que te ninguneaban o te hacían creer que no tenías valor o te trataban de persona fea, ahora puede estar influenciándote en tu edad adulta, en tu autoestima y tu autovaloración. Además, las expectativas de esta sociedad, que valoran el éxito y valoran la fama, pueden intensificar este miedo, haciendo que te sientas inferior si no cumples con los estándares establecidos en esta sociedad. El miedo a no ser importante puede hacer que trabajes en exceso para lograr merecimiento y aprobación, trabajando pues incansablemente para destacarte en lo que haces, buscando que te halaguen y validen constantemente tus logros. Te puede llevar a compararte con los demás y a sentir envidia y rencor. Otras personas pueden evitar desafíos y oportunidades por temor a fracasar y confirmar su creencia de que no son importantes. La búsqueda constante de validación de los demás te puede llevar a la ansiedad y a la depresión y puede hacerte sentir baja autoestima y falta de confianza en ti mismo, afectando pues a tus relaciones y a tu capacidad para conseguir tus objetivos y tus deseos. El miedo también se interpreta evolutivamente como un complemento de la función del dolor, es decir, como una alerta mental y emocional respecto de la reaparición de estímulos dolorosos, tanto para el cuerpo como para la mente. Así, por ejemplo, pues el miedo a lo desconocido o el miedo al rechazo se vinculan con un trauma anterior
y reaccionan con angustia y temor ante la oportunidad de volver a experimentar algo parecido. Una situación amenazadora o de riesgo dispara el miedo para preparar el organismo y hacer frente de manera eficaz a un contexto en el que debemos luchar o escapar. En ocasiones, para disparar de manera inconsciente el miedo. Pero esta función del miedo no es enteramente consciente y podemos reaccionar con distintos niveles de miedo o ansiedad ante situaciones que no suponen un peligro real o inmediato, pero que son interpretadas inconscientemente sin que tú te des cuenta como si lo fueran así, como si fueran un peligro real o inmediato. Por ejemplo, una persona que sufre de miedo escénico experimentará grandes cuotas de angustia y pavor cuando deba dirigirse a hablar en un auditorio repleto de gente. Esta es una situación que para otras personas podría ser más bien de felicidad y de entusiasmo. Existen miedos razonables, miedos que son naturales, que cualquier persona sentiría en una situación de peligro vital, en una situación de riesgo de muerte o daños severos. Y en estos casos, el cuerpo reacciona del modo que mejor puede para protegerse a sí mismo. Por otro lado, se manifiestan síntomas de miedo en el día a día. Son miedos inducidos por los que controlan el mundo, o miedos patológicos, es decir, un miedo que no es normal. Vamos a ver qué ocurre cuando sentimos miedo. Ocurre una reacción cerebral que desencadena en el organismo ciertos cambios fisiológicos que vamos a ver. 1. Se incrementa el ritmo metabólico y la cantidad de glucosa en sangre para disponer de mayor energía. El miedo puede conducir a problemas en el páncreas. 2. Aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco para reacciones físicas más intensas. Cuando se tiene miedo continuo inducido en nuestra sociedad, conduce a la hipertensión y a problemas cardíacos, problemas del sistema inmune, etcétera, 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 mucho más. 3. Se dispara la adrenalina y generamos un exceso de cortisol. 4. Se interrumpen las funciones corporales no esenciales. 5. Aumenta la coagulación sanguínea. 6. Pueden producirse reacciones físicas incontrolables como temblores, sudoración, vasoconstricción, aumento del olor corporal e incluso pérdida del control de los esfínteres ante estímulos muy intensos o muy repentinos. 7. El cuerpo se tensa muchísimo. Se tensan los músculos del cuerpo. 8. Se modifican las facciones del rostro. 9. Aumenta también la actividad cerebral, aunque de un modo muy específico, totalmente focalizada en aquello que produce el miedo. De hecho, los lóbulos frontales del cerebro, que permiten cambiar la atención consciente de un objeto a otro de manera continua, se desactivan temporalmente y la mente entera se dedica a evaluar el riesgo o la amenaza. Con el miedo dejas de darle energía a tus cosas y dejas de crear tu vida, de crearla como deberías. El miedo te impide manifestar lo que deseas. Esto último implica, pues, que las personas que sufren un ataque de pánico o de ansiedad tengan tanta dificultad para distraerse o para cambiar de pensamientos, lo que paradójicamente desactivaría, si cambia de pensamiento, desactivaría el círculo vicioso de la angustia y del temor. No quieren que cambies de pensamientos, quieren que tengas miedo. Por eso el mundo está estructurado para que tengas miedo por una cosa o por otra o por todas. Muchos de nuestros temores son el claro resultado de nuestros aprendizajes y de nuestras experiencias. Si nuestros padres nos castigaban encerrándonos en un lugar reducido y oscuro, es probable
que condicionemos esas situaciones y sigamos experimentando inquietud ante un tipo de espacios reducidos y oscuros. Asimismo, si nos caímos de niños en un pozo, o nos atacó un perro, o les atacó a un vecino, cualquiera de estas vivencias nos acaban marcando de por vida, dando forma a nuevos miedos a temores aprendidos. Lo mismo sucede con las fobias, tanto si son fobias simples, como puede ser el miedo a los truenos, o fobias más complejas como la agorafobia. Suele existir detrás de todas ellas una serie de condicionantes que nos han hecho crear capa a capa un muro de miedos, de inseguridades y ansiedades capaces de limitar en muchos casos nuestro estilo de vida. Hay que tener cuidado con el miedo al miedo. Se da, por ejemplo, cuando experimentamos un ataque de pánico. Poco a poco nuestro auténtico temor es que evitar volver a experimentar una situación semejante. Es más, solo con recordar esa situación y anticiparla, alimentamos la misma angustia y la misma probabilidad de que vuelva a suceder. Aquí la mente cae en un estado de indefensión absoluta, se queda indefensa, en el cual el miedo más impreciso pero angustiante nos tiene atrapados. En estas realidades, más que sobrevivir, malvivimos, y más que adaptarnos, quedamos totalmente perdidos. Para concluir, hay que saber que pocas cárceles alzan tantas rejas como las de nuestros miedos irracionales. Saber manejarlos, saber concretarlos o afrontarlos y sobre todo neutralizarlos o eliminarlos nos garantiza nuestra calidad de vida. Es también importante evitar el alcohol y los psicotrópicos, evitar las sustancias que restringen nuestro control sobre la mente y sobre el organismo, como en el caso del alcohol, las drogas o ciertas sustancias de las que aquí no puedo, son innombrables aquí. Estas sustancias deben evitarse en casos de miedos irracionales, ya que es imposible predecir cómo influirán en la aparición de los miedos o en el manejo que hagamos de ellos. Nosotros hemos creado un audio de frecuencias diseñado para combatir todos los tipos de miedo, miedo y temor. Te hace controlar completamente el miedo y sentir confianza en lugar de miedo. Te ayuda a combatir el miedo paralizante, perder el miedo por los demás, la obsesión de miedo por los seres queridos, también el miedo a lo desconocido y los miedos irreales, miedos mentales imaginarios, incluso el miedo a perder el control. Este audio también te hace activar la intuición y te aporta relajación. Dejo el link de este audio para aquellos que tienen miedo, cualquier tipo de miedo, aunque todos tenemos miedos inculcados por la sociedad. Te lo dejo abajo para que empieces a usar este audio para combatir los miedos y por si quieres ver la información completa. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.